Qué buena energía eso, ¿verdad? Muy buena. ¡Vamos energía con Larry Merlin! ¡Wow! ¡Eso! Mira, nosotros continuamos con más acá en Sabor del Día. Hoy en la cocina con el ingrediente protagonista, que es la papa, un superalimento. La papa. Además que dentro de las grandes bondades que puede tener la papa es que es un alimento muy económico, muy amigable también para el bolsillo, cuando la gente va por el mercado. Uh-huh. Tiene, bueno, hierro, tiene calcio. Es un superalimento, además como muy noble. Se puede acompañar con muchas cosas y se puede reinterpretar de muchas maneras en recetas. Totalmente. Hoy Merlin nos va a enseñar a preparar unas papas rellenas con atún y crema. Una papa cremosa. Una papa cremosa con atún. Increíble. Qué rico, vale. ¿Tú quieres ver lo que hicimos en la sección? Pero pasada? Claro que por supuesto que desde luego que sí, como diría la Vamos Chimón a ver Trufia. ¿Qué ha pasado en el horno? Porque ustedes saben que aquí cocinamos en vivo y ustedes pueden hacer todo esto en casa de manera muy fácil. Voy al horno un momentico. Venga. A ver qué hay aquí. Además que huele riquísimo. Uy, mira. Ay, ay, ay. No, 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 yo te digo. ¿Quién fue el que no perreó que no va a comer? Ajá, el que no perrea no come. El que no perrea no come. Mira tú nada más esta belleza que está aquí. Vamos a ver si me da chance. Están calientes, ¿nos voy a pasar un momentico el plato o la vemos ahí en pantalla? Bueno, ahí la están viendo. Ahí estamos viendo. Divina, mira, mira esta belleza que está aquí. Uy, la papa caliente, papa caliente, papa caliente, papa caliente. Ah. Se quemó. Mira, no, mentira, en esta oportunidad no se quemó. Además, esta receta, la verdad es que es súper fácil. Es una receta súper fácil que yo creo que es lo mejor de todo. Pero el simple hecho de que la receta vaya al horno, para mí es como que ya lo hace un poco especial. Lo hace mucho más especial. No, se nota verdad que se le está poniendo más cariño, ¿no? Totalmente. Voy a dejar esta tablita aquí porque ¿qué la vamos necesitamos a usar para ahora esta nueva receta, querido Merlin? Mira, vamos a verla en pantalla, ¿te parece? Vamos a ver en pantalla los ingredientes para esta receta. Y fíjate, Leo, que estas son recetas de cosas que usualmente se combinan entre sí. El atún y la papa se pueden hacer ensaladas, por ejemplo. Tú puedes hacer con atún y ensalada croquetas, por ejemplo, que quedan increíbles. En este caso, los mismos ingredientes que usaríamos para otras preparaciones, le estamos dando este look diferente para que la gente se sorprenda. Ahí tenemos los ingredientes en pantalla. Ahí los tenemos. Necesitamos dos papas medianas, 80 gramos de queso mozzarella, 50 gramos de atún enlatado, una cucharada de mayonesa, un tallo de cebollín picado, un cuarto de pimiento rojo picado, sal al gusto, pimienta negra al gusto y una cucharada de pan rallado. Eso es todo. Eso es lo que necesitamos para preparar esta receta. Y como manos vieron, a la obra. Y como vieron en la sección pasada, lo que hay que hacer es mezclar todos los ingredientes, batir todos los ingredientes hasta crear una suerte de crema con la papa. Si quisiera, o sea, esto es algo interesante, si queremos que quede aún mucho, mucho más cremosa esta preparación, présteme mucha atención, van a calentar el relleno, ¿verdad?, que tenemos aquí, ustedes lo van a sacar. Y van a calentar un poco ese relleno otra vez, a menos que la papa ya esté muy, muy caliente. Un poquito en el microondas. Lo meten un minutico en el microondas. Y lo que ocurre es que la papa tiene muchos almidones, ¿verdad? Entonces, cuando uno empieza a batir la papa con todos los ingredientes, en este caso el queso, empiezas a batir la papa con el queso de manera vigorosa, vas a lograr crear una crema elástica, increíblemente deliciosa, que de verdad sorprende a todo el que la disfruta. Entonces, eso es una alternativa si quieren llevarlo a ese nivel extra, lograr que esos almidones se liberen, ¿verdad? Y empiecen a fusionar a modo de una salsa, ¿sabes? La salsa blanca, por ejemplo, queda así de delicioso. Entonces, aquí tenemos. Ya, Merlin, para no me terminé de quedar claro. ¿La papa la cocinaste cómo? Sí, esta es una papa hervida. Ok, la herviste. Previamente hervida. La papa está previamente hervida. En 40 minutos habíamos mencionado que lo ideal cuando uno hace una papa hervida, siempre que vamos a cocinar la papa, tiene que arrancar con el agua templada, temperatura ambiente. Y luego empieza a aumentar el calor. Y uno dice, oye, Merlin, ¿por qué será eso? Porque tú quieres calentar la papa. Si tú metes la papa directamente con el agua hirviendo, ocurre algo terrible. Se empieza a cocinar primero por afuera, se empieza a desmoronar por fuera y toda la parte interna sigue cruda. Uh-huh. Entonces, claro, lo ideal ante una experiencia como esta es que la papa se mantenga firme o se cocine por lo menos de manera homogénea. Entonces, nada, aquí fíjate que le damos vigorosamente, empezamos a mover todo esto. Te voy a pedir, si tú quieres, ve mezclando cada uno. Con todo gusto. Ve leando sabroso ahí y yo voy a cortar el pimentoncito, el cebollín. Aquí vamos a quitar un cachetico de este pimentón, ¿verdad? De lo más rico, que está bello este pimentón. El cachetico. Sí, mira esta belleza. Y te digo, ¿tú eres amante de la papa? Sí, la verdad es que me gusta muchísimo y la consumo bastante. Tú sabes que tiene muchísimos nutrientes. Es un alimento inclusive
que se considera un superalimento. Sí, con todo esto que la gente está hablando, que si los carbohidratos, que si no, les cuento que durante siglos el ser humano ha estado comiendo papas, mi querido Leo, por más de 10.000 años. Se empezaron a cultivar en el altiplano peruano, lo que hoy sería Perú, y se cree, porque cada año aparecen nuevas, que hay más de 3.500 tipos de papa, imagínate tú eso. Sí. Bueno, y la gastronomía peruana que es tan famosa en el mundo, una de las curiosidades es justamente esa cifra. Cuando yo la escuché por primera vez, yo no lo podía creer, porque yo sí, ¿y unos cuántas papas habrá conocido? O sea, yo creo que unas tres o unas cuatro, sí, cuando aquí, mucho. Particularmente en Venezuela, la experiencia con las papas es como bastante homogénea, ¿no? Tenemos la, y se llama papa amarilla, papa blanca. La colombiana. Y la colombiana, y prácticamente eso es todas las papas que tenemos. Entonces, fíjate, eso está listo ya. Sí, además que hay muchos procesos en historia, incluso historia contemporánea, que han hecho que algunos países tengan recetas muy típicas que son hechas a base de papa, porque es un alimento muy noble que se da en muchísimas tierras. Entonces, por ejemplo, después de algunas guerras, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, hay algunos países que se vieron muy afectados, que conseguir alimentos era muy difícil, pero era un alimento que se daba de una manera tan fácil que comenzaron a consumirlo mucho y así nacieron algunos alimentos típicos que hasta el sol de hoy se consumen en países como Polonia, Alemania, Hungría. Así que, bueno, también tiene muchísima historia. Eso sí, también creo que es importante dar este dato, que cuando se vaya a comprar la papa, ya la papa no puede estar verde. Es no, recomendable no consumir papas verdes. Incluso comprobado que las mujeres, cuando están en periodo de gestación, si consumen papa verde, puede ocasionar malformaciones congénitas en el feto. Y bueno, nada de eso se quiere. Así que cuando vayan a hacer mercado, muy importante, nunca comprar papas que estén verdes, señores. Las papas tienen que estar ya amarillitas, blanquitas. O sea, que la parte verde es un mecanismo de defensa de la misma papa para que los insectos no se la coman. Usualmente aparece cuando ella está por encima del nivel de la tierra y, por supuesto, entonces ella dice, no, yo no quiero que aquí los insectos vayan contra mí. Y esa sustancia además genera mucha indigestión. Entonces, preferiblemente evitar, cuando vayan a buscar esas papitas, tener eso. Entonces, fíjate, Leo. Esto fue como un poquito de cultura con Berlín Hesse. No, con Leo Dana. Mira, Leo, aquí tenemos ya nuestras papas rellenas. Mira el volumen que tienen. Vamos a ponerle ahora a estas papas un poquito de este pan rallado encima y lo vamos a llevar al horno para que ellas gratinen, el queso se funda y esto sea una maravilla. No tienen atún, sardinas increíbles. No tengo sardina, ponle camarón que va a ser más rico todavía. Entonces, al final, cada quien invente lo importante, mezclen. Fíjense que aquí lo que crea esa cremosidad fue la mayonesa en vez de la amarilla del huevo. Mira, yo voy al horno. Yo no sé si me estoy yendo al país indicado, pero creía que, por ejemplo, en países como Inglaterra, por ejemplo, se le llaman jack potato. No sé si... Sí, solamente en Inglaterra, pero esto es como la receta del jack potato, ¿no? Sí, que son todas... Totalmente. Bueno, nosotros vamos al otro lado del estudio, mientras esto va al horno, queda riquísimo. Atrévanse a preparar estas recetas. Igual recuerden que esta y todas las recetas nosotros las compartimos con ustedes en Venevisión Play, una aplicación que usted puede descargar completamente gratis. Así que dígale al sobrino, al nieto, al hijo, que le descargue la aplicación para que pueda disfrutar de esta y todas las recetas. Esto está increíble. Además que el estudio huele divinísimo. Hablando de descargar, ojalá pudiésemos descargar la aplicación de transmitir olores y ustedes pudiesen sentir el olor de la cocina. Vamos al horno con esta belleza.